El modelo de servicio de policía es dinámico, es versátil, a veces le dicen universal. Estamos nosotros, digamos, preparados y enfocados en temas educativos, en temas reactivos cuando se llegase la necesidad para nosotros atacar cualquier delito que se pueda presentar. Las interpretaciones del señor alcalde, pues son valiosas. Nosotros somos respetuosos. Hay un proceso legal, el cual se está, digamos, ejecutando, obviamente con la venia de nuestras autoridades. ¿Pero se han reunido para hablar de ese tema? Con todos nos hemos reunido, igual, este es un proceso que se lleva directamente desde Bogotá, para así mismo, digamos, fortalecer esos, digamos, o ese personal que va a cumplir funciones, independiente de la que sea, independiente, puede ser una función meramente ambiental, puede ser una función meramente social, una función meramente preventiva en tránsito. Esos son unos procesos, hay unos que seguir unos procesos y Policía Nacional es respetuosa de los procesos, obviamente, y somos garantes de la comunidad primero que todo. Sobre todo, coronel, cuando se habla que el alcalde precisamente es la cabeza visible de las autoridades dentro de su municipio y es autónomo. Es la primera autoridad del municipio, sí, señor. ¿No delimita el esfuerzo que hacen ustedes para acercarse a la comunidad, que el alcalde diga que la policía persigue a los ciudadanos? No, 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 para nada, para nada, para nada. Eso es, al contrario, nosotros tenemos que estar unidos. Mire, algo que es objetivo e importante del mando es potenciar ese trinomio que es policía, autoridades, comunidad. Entonces nosotros vamos de la mano con nuestras autoridades departamentales y municipales. Coronel, ¿qué se sabe alias Mostrico, que están ofreciendo 50 millones de pesos de recompensa? Estamos en un proceso investigativo y esto hace parte del proceso investigativo para la pronta captura de esta persona que está generando o está alterando la normal convivencia en nuestro departamento. ¿Cómo encontró el centro de detención transitoria en Arauca, ya que se habían presentado problemas de hacinamientos y otros temas de corrupción de algunos oficiales y suboficiales que están en estos momentos detenidos? Ok, hay algo que quiero resaltar ante esa pregunta, y es, digamos, el compromiso que tienen los alcaldes municipales y la gobernación en mejorar esto. Es un proceso, se demora un poco, pero vemos el comprometimiento, valga la redundancia, viéndolo así, de nuestras autoridades locales en cada uno de sus niveles para mejorar esta situación. Eso sí, lo pude evidenciar en una reunión que tuve con ellos. ¿Cómo fortalecer el tema de seguridad con la frontera colombo-venezolana? Ya que tenemos unos que hay, uno el 1 de enero, otro en el barrio de San Luis, pero lamentablemente los miembros de la Policía Nacional no salen de ellos, de los CAI. ¿Cómo fortalecer esto? Porque la verdad es que nos preocupa cuando hacen operativos en un momento dado estos delincuentes y se van al hermano país. Mire que estos trabajos de operativos deben ser permanentes. Deben ser, se hace un día y se dejó de hacer. Tenemos que nosotros volcar nuestras capacidades institucionales a atacar esos puntos. Eso hace parte del nuevo modelo de vigilancia comunitaria. Es enfocado a territorios, como les dije anteriormente, enfocado a territorio. Al enfocarlo en territorio, nosotros vamos a dinamizar nuestro servicio en puntos neurálgicos contra toda nuestra oferta institucional para atacar los mismos. Es el objetivo de esta, digamos, del mando institucional.